Che cazzo che mi fa fare? Rascila, vai te! Rascila! E la domina! Attacca! Gol! Gol! E vai, però, e vai, e voilà! Voilà! Io sono Maite! Tengo 9 anni, mi gusta jugar al fútbol. Se a me mi encantaría ser como Messi, como Suárez, como Cavani, y meter muchos goles. ¿A ustedes les parece que me dejarán jugar? ¡No! Tienes que jugar a las muñecas, tienes que jugar a las cositas, aprender a cambiar los pañales. Y ahora no, cuando tu gol, no, para nada. Estaba trepada a los árboles. Ay, club. Así después las vecinas hablan. Y dicen esa niña tan divina, su hija, pero qué mal que su gol. Y a mí me da una vergüenza. ¡Son unas paradas! ¡Vos no tenés que hacer bien, Maite! ¿Un patito? Thank you.
Ay, sí, me voy a sentar que no veo.
cuando era chica. ¿Yo? Sí. Ay, yo cuando era chica quería ser bailarina. Porque mis padres y sus abuelos decían que era un ambiente malísimo y no me dejaron. Sí, bueno, sí. Ah, lo que te iba a decir eso. Bueno, no sé, ¿y yo puedo jugar al fútbol? Ay, no, Maite, vos no podés jugar al fútbol. Es un ambiente muy... Bueno, dejame que yo hablo con tu papá y vas a poder jugar. ¡Sí! ¡Gracias, mamá! ¡Gracias! Niños y niñas presentes, estamos aquí en el día de hoy para la presencia de este espectáculo futbolístico que se va a disputar. Guerreros versus Diente de Leche. Y comenzó el partido. Las cosas no van nada bien para el Diente de Leche de Fútbol Club. Pues el rival tiene jugadores de gran porte, pesado. Parece tener siempre el dominio del juego. Y ahora la tienen los guerreros. Van, adelante. Avasallan a su rival, van, patea. Desconcierta fatal en el equipo de los Dientes de Leche. Se reanuda el partido. Maite corre realmente y se esfuerza en marcar a contra él. Se la pasa a Salvador. Patea. Va para Maite. Que le pega con toda su fuerza. Y peor está. ¡Viene! Y con este el final del primer tiempo. Todos los equipos se encuentran en el centro del campo de juego. Ahí se reanuda
y se inicia el segundo tiempo. Esto parece una verdadera final, señores y señores. Maite, la heroína del cuadro, la pasa Javier. Viene Javier, va a Salvador. El pase va directo a Maite, quien corre muy rápido, directo a la portería. Y va, falta solo un minuto. Se siente en el aire, se corta, señores, con un cuchillo. Hay adrenalina por todos lados. El gordo se frota la mano. Maite entró al área, va a patear y fue un penal. Decreta el árbitro. Penal. Ustedes lo vieron. Ahí está. El gobierno parece preocupado. Maite se prepara. Tienen sus pies el triunfo. El equipo diente de leche está, camina, casina, trota. Se da la orden, el señor juez. Todo listo. Maite toma esa carrera. Avanza, dispara. Thank you.